Buenas noches, señoras y señores, dignísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, amigos todos. Tenemos el placer de tener hoy con nosotros al ilustrísimo señor don José María López Puerta, doctor en medicina y traumatología, académico correspondiente de esta corporación y que tantas veces ha compartido con nosotros tribuna. Una de ellas cuando presentó a González Trevijano, sobrino suyo y hoy magistrado del Tribunal Constitucional. Damos la palabra al ilustrísimo señor don Alfonso Martín San Juan, que hará la presentación de nuestro invitado. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, de Écija. Excelentísimo señor don José María López Puerta, ilustrísimos académicos, numerarios y correspondientes, dignísimas autoridades, señoras y señores. Muy buenas tardes. Hoy quiero empezar mi presentación, al igual que hice en mi última intervención aquí mismo, con un recuerdo para aquellos que en esta pandemia nos han dejado y siguen dejándonos, ya que seguimos sumergidos en ella y con gran dificultad para salir de la misma. Así como un fuerte abrazo solidario para todos sus familiares y afectados. Nuestro conferenciante de hoy nos va a aclarar dudas que tenemos y nos preguntamos diariamente acerca de esta enfermedad, de esta pandemia que nos supera y que son dudas que nos preguntamos continuamente. ¿Cómo hemos podido afectarnos con este virus? ¿Qué es un virus? ¿Qué es el coronavirus del que nos hablan? ¿Las vacunas que comienzan a ponerse hoy día, cómo se han obtenido? ¿Son preventivas estas vacunas? ¿Cómo es esa inmunidad que adquirimos y qué objetivo tiene la vacunación? Sí, son preguntas que todos los días nos hacemos con miles de respuestas, pero muchas de ellas por medios de comunicación, que algunas son escasamente contrastadas y no todas con una información científica veraz, sino de difusión divulgativa y a veces sensacionalista. Hoy viene con nosotros don José María, profesional de la medicina, muy interesado y estudioso en este tema, que con veracidad en su preparación científica nos puede aclarar muchas incógnitas. Prácticamente él nos hablará de la esencia de la vida en sí, de los famosos ADN y ARN, de la inmunidad, las infecciones y cómo prevenirlas. Lo ideal hubiera sido poder hacer esta conferencia con presencia física de todos ustedes y poder tener el turno de ruegos y preguntas final para aclararnos mucho mejor una serie de dudas. Para mí es un honor poder presentar a mi compañero de profesión, don José María López Puerta, con el cual nuestra relación ha sido más lúcida que profesional, ya que no hemos coincidido en nuestros puestos de trabajo en ningún hospital en los que hemos trabajado como médicos, pero sí hemos compartido algún viaje junto e intercambiado opiniones científicas. Don José María nace en Logroño y inicia sus estudios de medicina en Zaragoza, donde se licencia en 1965. En un principio comienza a trabajar en Logroño, aunque poco tiempo, ya que se traslada a Osuna en el 66, donde permanece unos 2 años como traumatólogo, se casa y tiene 2 hijos. Posteriormente se traslada a Madrid, donde comparte sus funciones entre el Ejército del Aire, donde aprueba por oposición el ingreso en el Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire, como él dice, Sanidad Militar del Reino de España, donde entonces el ejército significaba todo, compartiendo sus funciones médicas con la Ciudad Sanitaria La Paz como traumatólogo, donde trabaja con los mejores profesionales de la época, el doctor Palacios Carvajal, Suárez Carreño y el doctor Llopis. Ya en 1973
se viene a Andalucía como traumatólogo de la Seguridad Social e imparte clases en la Facultad de Medicina de Sevilla en la Cátedra de Anatomía, obteniendo en el 76 por oposición la plaza de jefe de traumatología de Seguridad Social. Hizo la tesis doctoral también en Sevilla en el 1979, con calificación de sobresaliente cum laude, con el tema Aportaciones al estudio anatomopatológico de la columna lumbar. Don José María me comenta lo complejo y laborioso de aquellos estudios, ya que los medios que se disponían en aquella época eran muy arcaicos comparados con los actuales. No existían los estudios de resonancia ni de TAC, únicamente contaba con la radiología convencional y con el bisturí. Durante 4 años hicieron las mediciones de canales medulares directamente, en el mismo cadáver, in situ. No había otra forma. Pero aún así, llegaron a instaurar términos médicos que persisten hasta la época actual. Posteriormente, ya en el 91, es subdirector y jefe de servicio adjunto en el Centro de Prevención y Rehabilitación de FREMAP, en Sevilla. Desde esa fecha hasta el 98, ha sido profesor de varios cursos de doctorado y máster impartido por la Universidad de Sevilla. Tiene 75 ponencias y comunicaciones a distintos congresos, cursos de cátedra y reuniones científicas. 12 trabajos monográficos, ha impartido conferencias desde el Departamento de la Universidad de Sevilla y FREMAT hasta conferencias de cursos monográficos de doctorados y jornadas nacionales de medicina y traumatología. Más de 30 publicaciones en capítulos de libros y revistas científicas. Fue miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología y vocal directivo y tesorero del Colegio Oficial de Médicos. Ha estado becado en París 2 veces. Durante 2 años ha estado dando conferencias en Alemania y ha trabajado también en Holanda. Ha estado 6 veces en Estados Unidos, en estancia centrada sobre todo en la red de hospitales Memorial. Finalmente, don José María es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, discurso que versó sobre la cirugía artroscópica, así como también es académico correspondiente de nuestra Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija. En 1997, su discurso fue sobre el humanismo y la medicina. Hoy nos va a deleitar o aclarar algunas ideas acerca de un tema totalmente de actualidad por culpa de la pandemia que padecemos. El tema se titula Reflexiones sobre el COVID-19, protección mediante la vacuna. Con ustedes, don José María López Puerta. Buenas tardes, excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Guevara, ilustres académicos, tanto numerarios como correspondientes, amigos y amigas, señores todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Real Academia la posibilidad de dar esta charla y a mi presentador por las palabras tan bonitas que me ha dedicado, que considero son derivadas más de la amistad que de haberlas merecido. Don Alfonso Uxía, haciendo referencia a un gran torero rondeño, Antonio Ordóñez, en un escrito de su homenaje, comentaba, hablando en palabras de don Ramón de Valle Inclán, que en los pliegues humanos y anímicos, o de un orador, hay que dejar un lugar, un pequeño lugar, diría yo, osadía. Solo el osado triunfa, pero también solo el osado fracasa, porque nunca se abraza la indiferencia. Esto da a entender
¿Hasta qué punto llega mi osadía, que ahora mismo me atemoriza, para hablarles a todos ustedes de un tema tan actual y tan difícil como es el COVID-19? Yo diría que más que una osadía, lo mío es una temeridad. Doctor en medicina, creo sinceramente conocimientos suficientes para considerarme un entendido. Aunque, y digo bien, a la vista de lo pesados y malentendedores que son algunos entendidos, quizás sea preferible mi menguada alforja del saber para transmitirles un conocimiento somero y llegar finalmente sobre la vacunación. Antes de hablar de la vacunación en sí o de otras cosas, un momento sobre el pronóstico médico. Dirán, ¿y qué tiene que ver? Pues todo, ya lo verán como al final nos unimos y todo se une en un fin común. Desde tiempos no muy lejanos, el éxito del médico iba unido y era valorado con frecuencia pronóstico. En los tiempos actuales, ese acierto también tiene un gran valor y consigue a veces impresionar, más incluso que la propia ciencia médica. El médico usa reservas, se guarda reservas, limitaciones propias del caso, pero luego la verdad es que no se le hace mucho caso sobre el tema que se ha dicho y finalmente les impresiona y hace más caso de su futurología y de su creíble futuro sobre el paciente. Espero que al final de esta charla sean ustedes indulgentes conmigo y al menos me consideren un pronosticador, si no bueno, mediano. Para comprender la misma, es necesario primero tener una serie de conocimientos someros, básicos, diría yo, sobre la terminología médica y sobre la inmunidad y sobre otras cuestiones químicas. Y voy a empezar por lo último, es decir, por la química. Voy a empezar por un hecho, puesto que vamos a tratar ácidos, voy a empezar por explicar qué es una molécula química ácida. Una molécula ácida, una molécula de un cuerpo ácido, que viene del latín acidus, significa agrio y en cualquier sería cualquier compuesto químico, ion, catión, catión, un hidrógeno con un signo positivo. A otro compuesto, base. Voy a enseñarles una molécula química. He preparado una especie de resúmenes para que vean lo sencillo que es. Esto es la molécula química del ácido acético, una de las moléculas más sencillas que existen. Como ven, está dando un ácido, digo, un hidrógeno. Porque nosotros vamos a tratar de ácidos nucleicos. Y al ser ácidos nucleicos, es necesario primero conocer lo que es la terminología ácido en química y cómo tiene su representación. Es decir, vamos a tratar de compuestos químicos en definitiva. Nucleico. Pues un ácido nucleico son aquellos ácidos, son de muchas, muchísimas moléculas y que tienen muchos compuestos más simples llamados monómeros y que se denominan nucleótidos por estar dentro de la célula próximo al núcleo o simplemente porque se les ha puesto el nombre de nucleótidos. Estos nucleótidos, estos ácidos nucleicos, mejor dicho, son biomoléculas que controlan la síntesis de las proteínas. Yo recuerdo cuando acabé la carrera que las proteínas eran una cosa muy difícil de entender y menos de saber de dónde provenían, cómo se forman y quién ordena que se formen y qué acción tienen en el interior del organismo esas moléculas. Sus características biológicas y yo distingo dos,
el ácido ribonucleico, que participa en la síntesis de esas proteínas que nosotros hemos dicho, y el ácido desoxirribonucleico, el ADN, que codifica la información genética del individuo, la herencia, que es un almacén en el que existe toda la serie de datos necesarios para transmitirlos a los sucesivos y que son necesarios para la realización de cualquier hecho vital. Bien, la genética molecular se ha desarrollado de forma vertiginosa, diría yo, por 25 años, al mismo tiempo que la informática, como estamos ahora hablando, y al mismo tiempo que la robótica. El DNA, el ácido desoxirribonucleico, es uno de los dos que hemos nombrado. Se conoce también con unas siglas ADN. Es un ácido nucleico, como les estaba diciendo, que contiene las instrucciones genéticas que va a recibir la herencia. Y ustedes dirán, ¿y por qué me habla del ADN? Pues miren ustedes, porque los virus, en definitiva, infectar no son más que ácidos similares, pero con características diferentes. Es decir, son muy parecidos al ADN. Están compuestos por ADN o por ARN. Son parecidos. Por eso, precisamente, les hablo del DNA fisiológico del ser humano. El ADN, como estaba diciendo, funciona, actúa en el desarrollo de del funcionamiento de los seres vivos. Tienen algunos virus, como yo les he comentado, y también es responsable de la transmisión hereditaria, que ya se le había dicho antes. La función principal de la molécula del ADN es el almacenamiento. También se lo había dicho. A largo plazo mantienen la información otros componentes de las células, como las proteínas, pero sobre todo el ARN y las moléculas de ARN, que a su vez darán lugar a las proteínas por el mecanismo directo. Bien, dicho esto, habría que conocer que los desarrollos de ingeniería genética últimos han permitido disponer de herramientas poderosísimas para el estudio molecular. En este camino, porque esto no es un camino de unos meses, como se pretende entender con la vacuna, sino que es un camino de años, de muchos años y de mucho estudio, como digo, en este campo del conocimiento debe añadirse la tecnología del DNA. ¿Qué es la transcripción del ADN, por ejemplo? El ADN, hemos dicho que era uno de los ácidos nucleicos fundamentales y que es el primer proceso de la expresión genética. Y que se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteínas. Y lo digo todo esto porque, como les he dicho, los virus, hay virus que son adenovirus, que tienen ADN en su estructura molecular. Y ese va a ser uno de los principios que va a marcar nuestra charla. Si yo les enseño una molécula de ADN que yo les he preparado, la ven ustedes aquí, esta molécula de ADN, ven que es como una hélice, se retuerce sobre sí misma y que tiene unos enlaces, lo están viendo aquí, unos más largos, otros más cortos, son enlaces químicos. Tienen que torcer, por eso se tienen que retorcer esas barras, porque estos enlaces, al ser de distinta longitud, van tirando, van formando finalmente esta composición, que es la composición del ADN. Decíamos que la transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión genética. ¿Qué necesita? Pues necesita un ARN ribonucleico, que va a ser un intermediario. Durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas. Y digo esto porque luego, cuando hablemos de la infección, veremos cómo, cuando copia el virus, lo copia idénticamente igual, solo que de un
diríamos, un huésped donde él se va a replicar. Esa transcripción de la ARN, les he preparado otra diapositiva, la tienen aquí perfectamente hecha. Vean ustedes cómo él va poco a poco replicándose. Y no son más que moléculas químicas. Únicamente moléculas químicas que se unen entre ellas gracias a unas enzimas, a unos catalizadores que son capaces de determinar esas moléculas químicas. Otro de los grandes avances fue lo que se llama ADN recombinante o ADN recombinado. Que eso es una molécula artificial de ADN, puesto que se descubrió que ciertos enzimas NA, es decir, cortan el desoxirribonucleico y luego se pueden unir a otros enzimas propios o a otros de otros animales, pongamos por caso, o de otros seres, pongamos por caso. Mire, yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Van ustedes por la calle y observan un perro que tiene una cabeza de una determinada manera y les choca porque el cuerpo no corresponde a esa cabeza. Pues esa, han usado la tecnología recombinante del ADN, lo han cortado previamente, lo han unido de unos seres con otros y han obtenido finalmente un ser que no está normalmente en la naturaleza, fíjense ustedes, pero que lo tienen vivo. Y que lo están ustedes observando. El uso del ADN recombinante y la descripción del ADN recombinante es resultado de diversas técnicas que los biólogos moleculares utilizan para manipular las moléculas de ADN. Y esto lo hablo porque se ha insistido mucho en que el virus COVID-19, concretamente, pues de alguna manera pudiera ser una recombinación de ADNs y por eso no se conociera bien. No es más que una teoría, pero existe esa teoría. La otra teoría la veremos más adelante cuando entremos en los propios virus. Todo ello vendría dado o vendría dirigido por una serie de enzimas. Hay que distinguir uno que sería distinto a los demás, que es la transcriptasa inversa. Este fermento, esta enzima, es de tipo ADN y es de tipo ADN polimerasa. Tiene una función. El ADN de doble cadena, aquel que tiene doble cadena, utilizando un molde que habría que basarlo en el ARN. Fíjense ustedes si esto es complejo y complicado y los estudios son difíciles y largos a lo largo de los años. La transcriptasa inversa fue descubierta allá por los años 1970 y precisamente ese descubrimiento nos llevó a que ese fermento que va a dirigir o codirigir los cambios fuera premiado con el premio Nobel. Les voy a ver, van a ver ustedes una imagen, es esta que tengo aquí, que es de la transcriptasa inversa, cómo coge una molécula de ARN y la intenta moldear a su estilo. Fíjense ustedes qué molécula tan difícil. La del centro no, porque puede ser perfectamente un ADN. Fuera es un fermento que lo vaya a añadir. El dogma central de la transcripción, el dogma central de la biología transcriptiva, se lo voy a resumir en este cuadro. Esto es un cuadro normal, que lo tienen ustedes arriba, forma ARN y este da lugar a proteínas. Proteínas tenemos en todos los locus, en todos los lugares de nuestro organismo. En el hígado, proteínas tenemos en el cerebro, proteínas tenemos en el pulmón, proteínas tenemos en todos los lados. Cada una tiene unas características diferentes. Esa es la herencia, esa es la codificación de la herencia.
Pero si actúa la transcriptasa inversa, fíjense ustedes que desde el ARN lo normal sería este camino. Desde el ARN podríamos formar un ADN y desde el ADN formar proteínas por método inverso. Este fue otro gran descubrimiento de la ciencia. Este es el dogma central de la transcripción. ¿Y qué es un ARN mensajero? Son palabras, palabras y palabras que les estoy llenando. Tendrán su utilidad, lo van a ver. El ARN mensajero es el ácido ribonucleico que transfiere el código genético procedente del ADN y que lo va a transformar en proteínas. Lo primero lo pasa a un núcleo celular, a un ribosoma concretamente, una de las partes de la célula, al citoplasma celular, o sea, al cuerpo de la célula, y determina cómo se van a unir los aminoácidos para formar la proteína. La última palabra, o yo diría de la última, que es que qué es el ADN complementario. Complementario, como su mismo nombre dice, es una molécula de ADN de doble cadena en la que una de sus hebras es totalmente idéntica a la primera y la otra la forma el ARN mensajero a partir del cual se ha sintetizado. Miren, les voy a enseñar otra lámina para que lo entiendan bien. Quizás sea un poco complicado, pero verán ustedes cómo al final todo se aclara. Aquí se forman las moléculas y las distintas formaciones, cómo se forman las distintas estructuras para replicarse, para complementarse. Bien, esto nos ha llevado a la replicación. La replicación, tenemos aquí una molécula de ADN. Ya estoy acabando con esto de la química, pero fíjense ustedes, ADN se ha desdoblado y nos han formado dos exactamente iguales. Si nosotros pusiéramos un ADN, decía un profesor, en un locus, en un sitio idóneo, de multiplicarse y multiplicarse, si tuviera ARNs, porque ARNs hay de muchas características, y podría formar muchísimas células. Dicho esto, un poco de la transferencia del RNA y de un molde del RNA que va a servir para formar los distintos compuestos químicos que nosotros queremos integrar. Todo esto va a ser aprovechado por el virus. Y entremos en materia. ¿Qué es un virus? Dicho todo el preámbulo anterior, la propia conferencia en sí, virus, pues miren, la palabra virus viene del latín y viene del griego. Significa toxina, es decir, todo aquello que es tóxico forma parte de lo que sería un virus. O de la palabra vírica, que sería la primera palabra que se usaría en griego o en latín. Hay que diferenciar que los virus son moléculas químicas, efectivamente, pero que solamente tienen una de las dos estructuras de ácidos nucleicos que hemos nombrado y que hemos referido hasta ahora. El desoxirribonucleico por un lado o el ribonucleico por el otro. Es decir, no tienen capacidad de replicarse, no tienen capacidad de reproducirse. Un algo complementario en la estructura de la célula, necesitan el RNA, si es caso del RNA, mediante la transcriptasa inversa. Ven como si les servía aquello para formar las proteínas que sean. En definitiva, para ellos replicarse, para ellos sobrevivir y para ellos convivir poder sobre el propio huésped. Los virus tienen una estructura, como todos los compuestos químicos, las moléculas químicas se van uniendo unas a otras y tienen una estructura que, como les he dicho, era exclusivamente de DNA y de RNA.
Si es de RNA, estaríamos ante un ribovirus. Sería un desoxirribovirus. Ven cómo los conocimientos previos están sirviendo para conocer cómo van a actuar los virus. Lámina de un virus, porque los virus además tienen unas características especiales. Mírenla aquí. Como ves, como ven, tienen unas cubiertas, tienen unos salientes, que son salientes químicos. Luego explicaré para qué les van a servir. Tienen una simetría. Unos tienen una simetría cúbica, una simetría helicoidal. Es curioso. Forman como verdaderas hélices que se van retorciendo entre ellas. No sé si habrán visto ustedes del COVID-19 en la televisión, que ya la han secuenciado, ya la han obtenido. Dicen, se comenta, se dice, de comenzar la infección, que luego diremos por qué se llama pandemia, tenían los científicos chinos la composición por los métodos que yo explicaba anteriormente. Ya tenían la composición del virus que actualmente nos atenaza a todo el mundo. O sea, ya lo tenían. Bien, esto nos crea la segunda posibilidad. El virus, si lo conocían tan pronto, a los 6 meses, nosotros no hemos sido capaces, y creo que en España sí tenemos científicos capaces de realizarlo. En estos momentos, la ciencia, como todo en esta vida, pero sobre todo la ciencia, carece de la dotación financiera necesaria para que la misma se desarrolle. Eso que se formaba como una especie de tejido, que algunos tenían formas de tejido helicoidal flexible. Es el mecanismo de replicación de los virus, porque los virus ya hemos dicho que son una estructura química muy, muy, muy simple. ¿Cómo se replican? ¿Cómo nos infectan? Miren. Siempre los virus dependen para su multiplicación de la célula huésped. La célula huésped le va a suministrar no solo la sustancia básica, sino también la energía, las proteínas precisas, perdón, las proteínas, no, los sistemas enzimáticos que fueran necesarios para que ellos se reduplicaran, aunque maten a la célula en las que estén integradas. De fases que yo se lo voy a explicar. La primera fase es la fase de infección y tengo una lámina que se lo va a aclarar a ustedes enormemente. Mire, esta lámina, que la están viendo perfectamente, espero que la vean perfectamente, como ven, esta estructura que está en el centro es un virus. Los virus se rodean de una especie de cápsula también, que se llama cápside. Se rodean de la cápside y se acercan. Y por métodos que luego aclararemos, han incidido en esta célula. Es una huella, se han unido químicamente. Se han unido químicamente y quieren entrar. Y van a penetrar. Van a penetrar en el interior de la célula y la van a colonizar. Bien, pues esto es de esa fijación de los virus. Esa fijación de los virus, de las partículas víricas, se realiza, como se les he dicho, o depende de unos factores específicos. La presencia de proteínas de fijación, partículas víricas que sean capaces de penetrar la cubierta celular, las envolturas o capsómeros que tengan, que sean capaces de lisar, de destruir celular y de ir a ciertas células, es lo que nosotros llamamos las células diana. No todos los virus van a las mismas células. Fíjense ustedes en esto. Que van al intestino. Tienen tropismo, tienen facilidad intestinales y desarrollan enfermedades en el intestino. Hay otras que tienen tropismo por el tejido nervioso central, aunque su puerta de entrada sea otra. Y hay virus que tienen tropismo por las células pulmonares
como es el caso actual. No los ven ustedes desarrollarse en el resto del organismo, sino que lo ven en ciertas células pulmonares que precisamente son las que tienen el tropismo. Es decir, ellos van a donde son atraídos, ellos van a donde son captados, ellos van a donde tienen la facilidad de replicación. Entran en el citoplasma, como yo les he comentado anteriormente, por un mecanismo de fusión de membrana y formándoles luego la membrana celular una envoltura o por endocitosis, es decir, metiéndose en el interior. ¿Qué hacen una vez en el interior de las células? Pues miren, hacen una cosa que es curiosísima, pero terriblemente peligrosa. Le voy a poner una lámina y se la voy a estar explicándola con ella. Fíjense ustedes esta lámina. Fíjense bien. Los virus llegan por aquí. Son muy poquitos. Penetran en el interior de la célula, que es todo esto. Este virus que nosotros tenemos aquí es de DNA. ¿Se acuerdan que se lo explicaba anteriormente? ¿Y qué precisa para su replicación? RNA. Se ha acercado aquí a estas estructuras que los tienen aquí, que son endoplasmáticas, y captan de ahí precisamente todas las enzimas que precisan. Y se replican. Miren cómo han entrado. Han entrado primero, tienen una corona, se lo voy a poner muy cerca para que lo vean, tienen una corona, la corona la pierden al entrar, se replican, vuelven a ponerse una corona y luego, destruyendo la célula, salen multiplicados por millones, por miles de cada una de las células. ¿Qué ocurre? Que cuando el individuo se ha infectado, no se ha infectado con los que le han entrado, se ha infectado con aquellos, pero produce una segunda infección por toda la replicación que estos virus han tenido. Acuérdense ustedes de lo que les he dicho yo, que necesitaban una serie de productos en su interior. ¿Y cómo salen de la célula? Pues salen de esta forma. Si rompen la membrana celular, se llama lisis. La han destruido. Si salen haciendo un pequeño boquete, como lo ven aquí, es lo que se llama la exocitosis. Salen fuera. O bien como una gema, es decir, como un anillo, salen formando un bultito y finalmente salen al exterior. Esto sería la gemación. El hecho es que los virus, una vez en el interior, se aprovechan de los productos que a ellos les faltan, colonizan la célula, están todos los servicios para ellos reduplicarse, triplicarse, multiplicarse miles de veces y una vez multiplicados salen al exterior formando precisamente unas cascadas de infección tremendas porque las células las deshacen, llama la cascada de la propia inflamación. Oh, fenómeno añadido. Nos están inflamando, que en este caso, si es una neumonía, porque tienen tropismo especial, es decir, se dirigen hacia las células del neumón, es decir, del pulmón, por la sencilla razón, tienen afinidad por esas células. No se dirigen a la piel, no se dirigen a otro tejido, se dirigen tiene una especificidad en cuanto a la apetencia por esas células. Allí es donde se origina la síntesis dentro de la célula del ácido nucleico. Y allí es donde ellas se replican. Y allí después es cuando salen en la fase que se llama madurativa. Es decir, han madurado, han crecido, han tenido sus hijos y están fastidiando al huésped, puesto que lo están no solamente produciendo la infección, sino provocándoles una inflamación terrible. Y viene la última fase, que sería lo que hemos llamado como la fase de liberación. Salen al exterior. Pero ¿qué acción patógena tienen los virus? Pues esto también se ha estudiado muchísimo. Va a depender de los propios virus, de los factores de los propios virus, como que van a depender su capacidad de penetración en el interior de las células, es decir, de las defensas que pueda tener
el propio huésped para contrarrestar el ataque de los virus. La mayor parte de los virus utilizan un sistema que es el mecanismo de penetración activa. Como consecuencia de la infección de las células susceptibles del epitelio cutáneo mucoso, son sistemas que lo sortean. Fíjense ustedes si son traidores. No tropiezan, no se detienen en el mucus que tienen enzimas ni en la saliva. No, 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 lo sortean. Este virus lo sortea. Células por las cuales tiene afinidad. En la puerta de entrada no producen ninguna lesión. No producen ninguna. La producen solamente en las células en donde ellos saben que se pueden reproducir. Si son ADN, el ARN, en este caso hemos dicho que eran ADN, por lo tanto, en donde encuentran el ARN de aquellas formas que he citado anteriormente y que son capaces de reproducirse gracias a él y a las enzimas transcriptasas. Por cierto, que un gran español, el profesor Severo Ochoa, sus estudios se centraron precisamente en los estudios de estas enzimas. Y que estas enzimas, que son las que van a colaborar para la formación de nuevas células, de nuevos hijos, de nuevos viriones, son, en definitiva, el gran descubrimiento que le llevó al premio Nobel en el año 1959. ¿Y cómo se propagan los virus desde la puerta de entrada? ¿Son capaces de interferir en los mecanismos naturales que ahora nombraré de la resistencia tanto específica, perdón, inespecífica que tiene el organismo? La resistencia inespecífica para ellos es como si no existiera. Nosotros tenemos una resistencia, lógicamente, porque estamos en contacto con cientos, con miles, con más de miles diariamente y no penetran. Este sí, este ha sorteado todas las defensas. Las defensas de que son inespecíficas y de tal manera que han interferido en los mecanismos naturales de la resistencia inespecífica, tanto humorales, como puedan ser las sustancias inhibidoras de la sangre, como celulares, e incluso las células killer o las células asesinas o las células que podrían fagocitar o comer a los propios virus. No han podido ninguna con ellos. Esto llevó, vuelvo a insistir, en que se creyera que no era un virus normal, que fuera un virus más por aquellos métodos de cortar el ADN de obtención en laboratorio. Pero la OMS últimamente ha dicho y ha citado que estamos ante una virasis derivada que ha venido de otro huésped distinto de un animal concretamente, y cuando se trata de animales, como se trata del zoo, hablaremos de una zoonosis. ¿Qué clasificación tienen los virus? ¿Cómo se clasifican? Porque los virus se han estudiado mucho. Los virus se clasifican por ellos mismos, por su estructura, como hemos visto antes, y también por el huésped y hacia las células donde van. Y esto nos lleva a unos virus específicos de los que se habla actualmente mucho, que son los coronavirus. ¿Qué son los coronavirus? Se trata de unos virus encuadrados dentro de las viriasis respiratorias. Aquellos que no sean viriasis respiratorias probablemente no sean coronavirus. Y se llaman coronavirus porque tienen una forma de corona. Aquí lo tienen ustedes, la forma que tienen. Una forma de corona. Cales a su alrededor. Esto sería un coronavirus. Es decir, tienen forma de corona y tienen apetencia por las vías respiratorias. Tanto es así que los cultivos de coronavirus se suelen realizar en células traqueales, no en otro sitio, porque no lo admiten. Porque las demás células son resistentes, o por lo menos resisten más que los propios coronavirus. Los conocidos actualmente, los que se conocían hasta hace poco, excepto el COVID-19, provocaban el resfriado común, que era de corta duración, provocaban la bronquiolitis,
alguna neumonía escasa y alguna gastroenteritis. Pero en este caso, gastroenteritis, cuando inflamaban el intestino, cuando atacaban a las células del intestino, tenían necesariamente que hacer un mecanismo de competencia con los virus buenos, podríamos decir, que nosotros tenemos en nuestro propio organismo, que sirven para deshacer las moléculas de nuestra comida y que sirven para absorber los elementos esenciales que ellos precisan, que nosotros precisamos en nuestro desarrollo. Claro, hemos dicho antes que los virus sorteaban un hecho concreto, la inmunidad. Inmunidad. La inmunidad está en el hombre, pero también en los animales, incluidos todos los multicelulares. Si no, no se hubieran podido sobrevivir. Ya que nos está llevando y que está trayéndonos desde las moléculas químicas del ácido acético, que la han visto ustedes ahora mismo, tiene un componente que algunos autores, la teoría del evolucionismo, en estas teorías. Yo no soy tan partidario de ella, pero tengo que relatarlo porque soy un conferenciante y estoy en una charla académica. En vertebrados, en los animales vertebrados, existen dos grandes sistemas inmunitarios que contienen el estado que mantienen la inmunidad frente a los agentes patógenos que nos intentan atacar. El más primitivo de la escala filogenética está constituido por gliales. La piel tiene un pH, tiene una acidez, tiene químicas, la lengua, la faringe, el músculo de la nariz, tienen enzimas. Un virus o una bacteria, primero se resisten, luego se defienden y luego, si pueden, lo dominan y lo matan. El coronavirus salta esas primeras defensas. Pero salta también las que están sanguíneo constantemente dando vueltas y que sirven para defendernos. Entre ellos hay ciertos fermentos como la lisocima o la proteína C reactiva, de las cuales ustedes han oído hablar tantas veces, que en este caso es específica frente al coronavirus y que es una prueba de que ha contaminado y que ha desarrollado un factor reactante en fase aguda, y que ese reactante de fase aguda va a vencer la infección por un germen que lo han detectado ajeno al organismo. Todos estos mecanismos, es decir, las lisocimas, las que he nombrado hasta ahora, forman parte de lo que se llamaría la inmunidad innata, que va con nosotros desde que nacemos y que sería no adaptativa. Es decir, no tiene especificidad frente a un hecho a otro. Reacciona lo mismo si es una bacteria como si es un virus. Pero si es un virus, va a desarrollar unas características especiales. Si es una bacteria, va a desarrollar otras características. No, estos están, he dicho antes que están circulando continuamente. Luego, no requieren un tiempo. Responden inmediatamente. En cuanto les entra algo que ellos no identifican como propio al organismo, inmediatamente tratan de dominarlo. Pueden o no pueden, pero evidentemente la inmensa mayoría de las veces, excepto en lo que estamos ahora metidos, estamos en la situación en la que nos encontramos, no se puede dominar, no pueden dominarlo, pero la inmensa mayoría de las veces lo dominan. Y no distinguen selectivamente unos de otros, es decir, actúan porque son los sistemas innatos, porque son los sistemas de defensa primarios. Tampoco tienen memoria. Es decir, estos sistemas, por mucho que se les infecte, aunque se les reinfecte, siempre van a responder de la misma manera. No tienen capacidad de responder con memoria. No tienen capacidad de responder más cuando haya una nueva infección, sino que siempre responden de la misma manera o parecida, quizá con algo de mayor intensidad, pero nada más. Es evolutivos de la propia especie humana.
y de los mamíferos, que en los animales vertebrados, antes lo comentaba, apareciera y se sumara a este sistema inespecífico otro mucho más complejo y eficaz, que permite al huésped, en este caso al individuo, disponer de células y moléculas extraordinariamente ya específicas, múltiples sustancias y microorganismos patógenos existentes en la naturaleza. Este sistema es de respuesta inmunitaria específica y de ella son responsables los linfocitos, unas células que están en la sangre y que se producen o se desarrollan en el tejido linfoide. El primer contacto, es decir, entran los gérmenes primero, vamos a llamar gérmenes de forma genérica, sin especificar virus o bacterias, ni protozoos, ni ninguna cuestión. Cuando surge el primer contacto con ajeno al organismo y que lo identifican como ajeno, porque si no lo identificaran como ajeno, estaríamos ante una enfermedad importantísima. Figúrense ustedes que los sistemas defensivos del organismo atacarán a las propias células orgánicas, como de hecho sucede en algunas enfermedades. Enfermedad terrible. Las defensas prácticamente, y además estarían autoatacando al propio organismo, porque las células orgánicas no las identificarían. Perfectamente descritas en la patología médica y muy curiosas y muy bonitas de estudiar, no de padecerlas, lógicamente. Bien, decíamos que llega un compuesto de fuera, ¿verdad? Y vamos a poner un nombre, antígeno, que lo están oyendo constantemente. Va a llegar al interior y se va a unir a la cápsula de uno de estos linfocitos. ¿De dónde viene? Pues mire, se reduplica una rapidez tremenda porque como es un órgano defensivo, defensivamente se reduplica terriblemente. ¿Y qué hace? Pues en cuanto sea, tiene sus amigos, tiene su ejército recompuesto, ataca al antígeno mediante otro compuesto que se llama anticuerpo, que se acopla completamente a la estructura que nos ha atacado para determinar su bloqueo, sencillamente. En la primera fase, cuando hay este bloqueo, hay un aprendizaje por parte del linfocito para atacar. En el COVID-19, el linfocito no puede con él, ni puede y salta esa barrera también, por lo menos en muchos pacientes, en otros afortunadamente no. Esta sí que va a tener memoria, es decir, sí que va a tener un carácter además adaptativo, es decir, se va a adaptar al antígeno que va a llegar desde fuera y va a tener memoria, de tal manera que si ese propio individuo o una variante de él le va a atacar o va a entrar o va a intentar entrar, lo va a bloquear de una manera que no pueda expandirse por el interior del organismo porque además el ejército suyo se ha multiplicado por miles y está dispuesto a atacar en cualquier momento. Ya he dicho antes que los pacientes con congénitos graves son muy propensos a desarrollar una respuesta inmunitaria anómala y sucumben. Si ustedes tienen memoria, bueno, tienen memoria desde luego, pero si ustedes pueden, o si lo han visto, si algunos enfermos tratados perdón, quimioterapia o mediante radioterapia, luego los aíslan en una especie de cápsulas con nada, y es porque su sistema inmune se ha destruido, sobre todo los linfocitos, y al destruirse su sistema inmune no tienen capacidad de respuesta. Por eso las deficiencias genéticas son tan importantes para este tipo de virus que nos está. Otro
aspecto fundamental del sistema inmunitario es que los linfocitos adquieren receptores a lo largo de su desarrollo. Es decir, ya decíamos, receptores que quieren bloquear, que quieren mantener infección, de tal manera que atrapan mediante esos receptores, por un mecanismo de aprendizaje linfocitario, los que le atacan. Yo tengo aquí, creo que ya casi es una de las penúltimas para no aburrirles mucho más. Esta corresponde no al COVID, pero sí a un virus que ha dado mucho que hablar. Es la del virus VIH. Observen ustedes, el virus está en el interior de la célula, se ha reduplicado y fíjense ustedes cómo se ha aproximado, ha bloqueado completamente o intentan bloquearse en el interior de la célula. Si lo cogen en esa fase, desde luego podrían dominarlo, pero tampoco se les domina. Esta gran diversidad de reconocimiento y de mecanismos efectores requiere a su vez diversidad estructural, celular y enzimática de regulación. Bueno, pues les voy a dar algunos datos para que vean ustedes entender esto y lo complejo que ha sido para por parte de la medicina y de los biólogos médicos distintos sistemas. Figúrense ustedes el cerebro. El cerebro tiene unas células que son las neuronas. Pues bien, las neuronas se han tipificado que tienen una cantidad de neuronas en el cerebro humano. Hay que multiplicar 1 por 10 y elevarlo a 10. Pues bien, el sistema linfocítico, el sistema de defensa, tiene 2 por 10 elevado a 12. Si pudiéramos recomponer en una sola estructura el sistema de defensivo y lo pesáramos, pesaría más de 1 kilo. Entonces, el sistema defensivo, el sistema es importante. Claro, el sistema inmunitario tiene un mecanismo, un sitio donde se va a detener. El denominado sistema linfático, ahí es donde se va a formar. ¿Y qué ocurre con los virus? Sobre todo con el coronavirus. Pues mire, hasta ahora tenemos antibacterianos, pero no tenemos antivirus. Ni se han desarrollado, ni tenemos. A mí me parece que por ahora capacidad de desarrollarlo, aunque los científicos están en ello. Es española, un laboratorio español sería capaz de formar un antivírico que si lo consiguiera sería un avance de la ciencia tremendo, puesto que ya he dicho que no los tenemos. Recuerden ustedes, les voy a poner un ejemplo. Y actualmente, depende de dónde estemos, serpiente nos inyectaría un veneno. Y el veneno tendría o no tendría antídoto. Si estábamos en un sitio donde existiera el antídoto, es lógico, se lo pondríamos, se lo colocaríamos. Y si no tuviera y si no tuviéramos el antídoto, ¿qué ocurriría? Se habría producido por un hecho químico. Pues el virus COVID hace de la misma manera. Aplicarse es capaz de dar un veneno que interfiere todos los sistemas del organismo. Una cascada inflamatoria que determina que muchos de los enfermos, aun habiendo vencido la enfermedad de COVID, hayan después permanecido en la UCI como consecuencia del fenómeno inflamatorio tan desastroso que estos han tenido. Una situación nueva, completamente nueva, que nos digan que a los 6 meses había obtenido del ADN COVID-19, pues parece lógico, pero algunos no se lo creen. Americanos que tenían sus dudas y pusieron sus creencias en que lo que había que hacer era usar de los métodos normales, atacar a lo que podíamos y conocemos, fuente de infección
si pudiéramos atacarla, el reservorio, que actuáramos contra el mecanismo de transmisión del virus, si conocíamos el mecanismo de transmisión del virus, de lo cual ahora vamos a hablar, y actuar sobre el enfermo sano, porque el enfermo sano sería susceptible de recibir algo que fuera capaz de inmunizarlo frente a la infección. Sobre la fuente de infección. Infección hay mucho que hablar porque aquí el reservorio es el hombre. En otros virus, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que se van a dar ustedes clara cuenta. Pues la fuente de infección, el reservorio es el animal. Si nosotros matamos al animal, acabamos con el reservorio. Y si matamos el reservorio, el virus no sobrevive. Entonces, pero al humano no lo podemos matar. La fuente de infección, no vamos a poder actuar sobre ella. Vamos a actuar sobre el mecanismo de transmisión. Transmisión. Sabemos que es por el aire. He dicho que tienen apetencia por las células que están en el pulmón. Luego, entonces, ¿qué mecanismo de transmisión? Impedir que llegue al pulmón, impedir. La piel es una barrera. Pulmón. ¿Y cómo lo evitamos? Pues mediante las mascarillas. Mediante las mascarillas, colocándonos las mascarillas, que. Las mascarillas nos protejan de que la fuente de infección sea capaz de comunicarnos, de transmitirnos la infección. Finalmente, ese mecanismo lo conocen ya todos y no voy a insistir en él. Enfermo, sano, que sería susceptible de captar una infección. Bueno, pues muy bien. Transmisión. Quizá debiera decirse, pero no es el mecanismo, que en otros gérmenes habría que usar del saneamiento, de la higiene de los alimentos. Y también, no menos importante en este virus, la desinfección. El gel alcohólico. El gel mata el virus. Si pudiéramos nosotros hacer una desinsectación. Para algunos gérmenes sí, pero para este no sirve. Si pudiéramos hacer una derratización, para otros gérmenes sí, para otras enfermedades sí, para este no sirve. ¿Y cómo podemos entonces incidir sobre el individuo? Pues mediante la quimioprofilaxis, que ya he dicho que no la tenemos, porque tenemos bacteriostáticos, pero no tenemos virus, antivirus, que sean capaces de contrarrestar la enfermedad y con una inmunización pasiva. Mediante una inmunización pasiva sería, acuérdense que he dicho que había a veces en el torrente sanguíneo, en el torrente linfático, existen unas enzimas, una de esas enzimas lo forma parte, las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas. Si las inyectamos, y van a ver un ejemplo qué fácil es, las inmunoglobulinas, si las inyectamos, pues pueden transmitirnos algo, pero en este caso de fuerza, quiero decir, de resistencia. Pero en este caso no ha servido para nada. Luego entonces es un túnel. Y vamos caminando hacia una puerta, hacia la conferencia, hacia el final. ¿Qué tenemos que hacer? Pero. Viene la inmunización. Y aquí vienen los negacionistas y los que sí quieren inmunizarse. Los negacionistas, ¿qué dicen? Pues pasiva hemos visto que no actuaba, luego tiene que ser activa. Tenemos que usar, haber deshecho el ADN, conocer el virus, deshacer el ADN, volver a recombinarlo, dar una estructura que fuera capaz de ser identificada sin los efectos del virus por parte de las células orgánicas que bloquearan lo que va a llegarles,
mediante un mecanismo de anticuerpo, esas defensas fueran capaces de tener memoria para tener una actividad mucho mayor en el futuro y que esa memoria fuera capaz de dominar una posible infección, pandemia, porque es de todo el mundo, prevenida al parecer, que no es seguro, de un cuerpo, de una zoonosis, se habla de los murciélagos, pero no es totalmente seguro. Se dice que una persona está inmune cuando está protegida frente a la infección, pero en la puerta casi, frente, cuando está protegida frente a la multiplicación del germen. Entonces, más efectiva de la inmunidad, según esto, ya lo he dicho anteriormente, sería provocar, desarrollar una infección aparente que tuviera una reacción inmunitaria potente y que esa reacción inmunitaria potente suficiente para provocar que se defendiera frente a una posible infección ulterior o seguida. La mejor de todas las defensas, la mejor de todas las inmunoterapias, es si uno pasa la enfermedad. Si uno pasa de la enfermedad y sobrevive, lo que pasa es que esta enfermedad tiene muchos muertos. Entonces, si sobrevive, entonces ocurre un hecho, que queda inmune, por lo menos temporalmente, de por vida, pero por lo menos temporalmente. Esto ya ha ocurrido anteriormente. El tétanos, recuérdenlo ustedes, cada vez que nos hacemos una herida, le decimos, póngale usted un recuerdo antitetánico, porque no tiene inmunidad perpetua. O le dicen, póngale usted la gamma globulina antitetánica. La gamma globulina antitetánica aumenta las defensas de aquel torrente y parece que si la vacuna ha sido reciente, se podrá bloquear la posible infección. Las cuestiones a debatir, pero que en este caso tampoco nos sirve. No sabemos el tiempo que va a durar. Sabemos que se va a quedar. Está entre nosotros y se va a quedar. No sabemos de dónde ha venido y conocemos su ADN. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vacunarnos con un producto que se derive de combinación del ADN o no, porque veremos. ¿Cuál es el objetivo de la vacunación? El objetivo de la vacunación es provocar defensas. Defensas en el organismo y que esa vacunación sirva para defendernos contra la enfermedad posiblemente que nos va a sobrevenir. Si derivamos un producto derivado del antígeno que va a llegar, es decir, del virus, con el fin de estimular una respuesta, tiene que ser un antígeno muy atenuado. No ha pasado tiempo suficiente para atenuar el antígeno. Luego, ese tipo de medida, ese tipo de confección de vacunas, ahora realizar. Porque no, sencillamente, no. Se está estudiando, pero no ha pasado el tiempo suficiente como para que te lo tengamos. La polio, por ejemplo. Todavía estamos viendo secuelas de poliomielitis. ¿A quién se le ocurre no vacunar de la poliomielitis? ¿A qué madre? Sabemos que el virus está, pero ¿a qué madre se le ocurra no vacunar de la poliomielitis? A nadie. Entonces hay que vacunar progresivamente, a veces hay que vacunar unas de recuerdo, actualmente son ya más perfectas, ya el virus ha perdido, ha atenuado su virulencia y por lo tanto no hay tampoco casos de contagio fácil, pero es que este está en plena efervescencia, está como aquella diapositiva, aquella imagen que les he puesto saliendo a millones de cada uno de los infectados. Aunque tenga una vacuna, el tiempo suficiente, más allá de 10 años, se supone 5 o 10 años, que a veces no es suficiente y habrá que revacunar. Vamos entonces a conferir
una inmunidad mediante una vacuna que ahora vamos a clasificar. Las vacunas se pueden clasificar por el virus, víricas, bacterianas, protozoarias, lo que usted quiera. Estamos en el virus. Y además, cada una de ellas se puede clasificar si el virus está atenuado, lo he comentado anteriormente, si está muerto o si está inactivado. Ninguna de esas maneras va a poder ser en estos casos. La terapia del DNA, la formación de cadenas de DNA a partir del DNA partido, es una terapia muy antigua, muy bien conocida, muy bien estudiada por los científicos. De ahí que entre que aparece la infección y aparece luego posteriormente la vacuna, no haya aparente tanto tiempo, pero sí hay mucho tiempo de estudio y de experiencia. Y lo digo esto porque algunos autores, algunos, han querido tirar por tierra el hecho del descubrimiento de las vacunas. Eso no es moderno. Eso es antiguo. Y eso además lleva décadas y décadas de conocimiento de tal forma que es imposible que ahora no se hayan... No, no. Teníamos los conocimientos y en un año lo que se ha hecho ha sido aplicar esos conocimientos de tal forma que eso sea lo que conforman las vacunas actuales a realizar. ¿Por qué en dos dosis? Pues ya hemos visto algunas en dos dosis, otras unidosis. ¿Por qué? Pues porque hemos visto en dos dosis, al principio las células identifican al huésped. Posteriormente, las células es multiplicarse ellas para defenderse del huésped. Y en tercer lugar, cuando el huésped llega, lo atacan ellas directamente mediante las células killer o los sistemas que ellos tienen, y acaban con la infección. Los virus de virulencia atenuada tienen una transmisión más reducida y no son tan contaminantes como estos. Las vacunas que actualmente existen deben de reunir una serie de características que provoquen síntomas mínimos y que, sin embargo, confieran una inmunidad similar o muy parecida a la inmunidad natural. Los virus de bacterias vivos y atenuados originan sobre todo respuesta humoral que dejan una inmunidad más intensa y más larga, pero no nadie se atreve con ese método. Y además, como he dicho, no ha pasado tiempo suficiente para que se atenúe el virus. Tendremos que usar finalmente de las vacunas de DNA que se han conformado y que yo, como médico, yo como doctor y como laboratorio Pfizer, lo conocí yo directamente y asistí allí a dos reuniones, la curiosidad con que se preparaban las cosas, y me choca algunos artículos aparecidos en prensa contra algunos laboratorios que no han hecho más que aplicar, como he dicho, décadas de experimentación. ¿Éramos las toxinas del virus? No. Las toxinas del virus, no. Porque reduplicaríamos el virus. ¿Se reduplicaría el virus? ¿Seguiría el virus actuando? No, no, no. Estos antígenos no nos servirían, aunque si estudios posteriores se lo verifican, las más eficaces, finalizando el hecho, son vacunas enteras. Pero vacunas enteras son aquellas que se han obtenido con los métodos que tenemos, que ya los conocemos.
se emperran en no ponerse y que los jueces se emperran en que sí se pongan. Además, hay que advertir que estas enteras tienen una capacidad de inmunización muy elevada, muy elevada. Por eso hablan los laboratorios del 99%. Y como tienen características muy similares, aunque aparezcan cepas diferentes, siempre, si se acuerdan de aquella imagen que les he puesto del virus, siempre bloquearán de las 10 patitas químicas o 20 o 30 o 100 que tiene un virus, bloquearán 90. Y con las otras 10 el virus no se mueve. Y las células killer lo desharán. Por eso, finalizando la conferencia del ácido acético, y hemos llegado a un hecho, que las vacunas es el único mecanismo que tenemos de la infección que en estos momentos zoonótica tenemos cualquier sitio. Que teniendo científicos de la categoría que hay en España, no existan laboratorios españoles por falta de medios económicos, que sin embargo se desgastan en otras materias, pero que es una verdadera pena, porque actualmente dependemos mucho del exterior. El antígeno, recuerden, no se va a multiplicar jamás en el organismo. No, no tiene capacidad de multiplicación. Se necesitará una primo vacunación, linfocitos para alertar a las células, para alertar al sistema inmune y una segunda vacunación de recuerdo para que este segundo recuerdo, y ya preparadas, acaben con aquello que nos está atacando. Esto no es nuevo, lo he dicho antes de acabar, pero quiero referirlo, que desde el año 68 ya se está empleando, 1968, ¿eh? Ya se habían preparado vacunas con recombinación, todo para la hepatitis B. Si estamos ante una zoonosis, no tenemos otro camino y conocemos el sistema. Lo cierto es que una salvedad final: las enfermedades crónicas, se habla mucho de ellas, los cardíacos, los renales, los diabéticos, pues mire usted, no les pasa nada. Yo les voy a explicar por qué se habló de eso. No constituyen una contraindicación para vacunarse, excepto, que siempre hay algún excepto, si existe una descompensación aguda. Porque el hecho concreto es que si los componentes de defensa se inclinan más hacia el organismo, a defender el organismo, que a protegerlos de la vacuna que nos hemos colocado, regular va a ir el tema. Pero si no están descompensados, despreocúpense. No va a ocurrir nada. Los únicos que les puede ocurrir es aquellos que el sistema inmunológico, lo he repetido ya 4 veces, esté dañado. Rindo así fin a la conferencia y rindo a los autores que me han permitido confeccionarle, como fueron los profesores Rothman, el profesor Farreras, y por supuesto voy a poner una última diapositiva, que es este que ven aquí. El profesor Severo Ochoa, descubridor de una transcriptasa impresionante y que es el que fue el verdadero autor del conocimiento del principio de la vida, un español que tuvo que emigrar de España y que es orgullo de la patria nuestra. Ese premio Nobel se le otorgó a Severo Ochoa en el año 1959. Figúrense ustedes qué camino abrió el profesor Severo Ochoa, lo mismo que anteriormente otro médico, y que descubrió las células, que nos ha llevado a la situación actual y que gracias a sus descubrimientos, a su enzimología y a la vacuna, esperemos que pronto se domine. Muchas gracias.
Pues solamente me queda decir que muchísimas gracias, querido José María, por esta conferencia tan didáctica, tan amena y tan esclarecedora. Yo creo que ni siquiera es necesario un coloquio porque nos ha resuelto muchísimas dudas. Todas esas dudas que teníamos con respecto a la vacunación han quedado resueltas y además nos ha llenado de esperanza para este futuro que se avecina. Muchas gracias otra vez. Enhorabuena por tu conferencia. Y ya sabes que este foro está siempre a tu disposición. Se levanta la sesión.